Alejandro Conejo Díaz, un gusto saludarte. Bueno, aquí ahora en la casa de Aarón Silva, en Hacienda Nueva Vida. ¿A qué se debe tu visita? Platícanos. Así es, pues venimos ahora sí que a visitar, a conocer la hacienda y pues bueno, a saludar viejos amigos y pues aprovechando para anunciar el próximo compromiso, que es el 22 de septiembre, junto con el apoyo de Aarón y de Mario Muñoz. Mario Conejo, un peleador pues que ya ha paseado su fama por varias partes en Inglaterra, en México. ¿Cómo ves su carrera en estos momentos? Pues yo creo que estamos en un gran momento con madurez de parte del Conejo y ahorita abriéndonos las puertas a Aarón Silva, creo que estamos en el mejor lugar y en el mejor momento. Ahora viene la casa de tu papá, de Aarón Silva. ¿Cómo ves la función? ¿Cómo ves al Conejo? Bueno, pues con muchas expectativas grandes por Conejo. Es un peleador fuertísimo y a darlo todo por él en el 22 de septiembre en el Lienzo Charro de Aragón. Los invitamos. Pues el Lienzo Charro ya un lugar que se está calentando boxísticamente. ¿Quién es tu rival? Hemos tenido pues un poquito de problema en ese aspecto del rival, se nos han caído. Estamos buscando un rival de afuera, precisamente por el mes patrio, aprovechamos, ¿no?, para pues bueno, dar el grito de Viva México. Ya hemos tenido rivales colombianos y se caen, ecuatorianos y se caen. Entonces al parecer ahorita ya tenemos un rival colombiano. Mikael Díaz. Michael Díaz, y pues ojalá, y bueno, lleva muy buen récord el chavo, entonces esperen una pelea interesante, como siempre. Oye, si te han dado vuelta los rivales, es señal de que el miedo no anda en burros, sino en tus rivales. Pues la verdad no sé, no sabría decir que se voltean por miedo, pero pues bueno, algo debe de haber por ahí, entonces pues bueno, a darlo todo. Platícanos un poco cómo va allá en el Lienzo Charro, ya se está animando mucho la gente ahí. Bueno, pues ya al final del día el Lienzo Charro ya es casa, llevamos con esta serían 3 fechas. Vamos haciendo las cosas bien, ya que ESPN nos está abriendo las puertas, entonces pues a seguir el camino. Mario, pues ya muchos años en las andanzas boxísticas, un apoyo total al Conejo. Sí, como siempre lo he dicho, Alejandro es de la familia. Tenemos esa gran ventaja. Aquí no venimos a vivir de los muchachos, venimos a vivir con los muchachos. Son 15 años en el boxeo y como te digo, nos abre las puertas Hacienda Nueva Vida y sobre todo Aarón Silva y su familia. Entonces no nos queda más que venir a hacer el triple esfuerzo. El rival de Conejo, ¿me decías quién es? Es Mikael Díaz, viene de Colombia, un muchacho que trae un récord invicto. Y pues queremos que venga un muchacho fuerte para que se vea que realmente el Conejo tiene con qué. El Conejo tiene con qué y de sobre, eso ya lo hemos visto, ¿no? Pero no hay que presumirlo, hay que demostrarlo. Venimos de una derrota dolorosísima, entonces hay que renovarnos y cambiar la estrategia. Alejandro, pero fue una derrota así como muy cuestionable, ¿no? Así es, pues no hay excusas ni nada que pueda decir, nada más. Pues sí, nos subimos mentalmente y físicamente tal vez el día de la pelea al 100, pero esta vez vamos a demostrar realmente quién es el Conejo y pues bueno, como dice Mario, ya mentalmente un poquito más fuertes, más maduros y pues sí, corregimos muchísimos errores, o sea, nos pueden ayudar un poco más. Alejandro, ¿en qué peso vas a pelear y cómo va tu récord? Pues voy a pelear en gallo. Sí, en gallo, voy en gallo. Y no tengo idea, voy como 18, 5, ¿no? Algo así. No sé, no tengo idea, la verdad. Pero sí, así va mi récord. Bueno, pues para boxeo.